Agradezco mucho que me tome la llamada Raúl Pérez Madero, empresario, fundador y presidente de la asociación Cambiando Vidas, creada en 2013 con el objetivo de capacitar en oficios a personas que viven actualmente en situación vulnerable. Raúl, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Pascal, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Pues con muchísimo gusto, porque la labor que hacen ustedes es muy, muy importante. Están dando una oportunidad a personas y me gustaría que pues nos actualizara respecto de cómo van en Cambiando Vidas. Bueno, pues mira, actualmente tenemos un proyecto de capacitar 1,200 gentes por año. Les damos una beca a cada uno de ellos del 96%, la beca es de 5,200 pesos, entonces el costo, bueno, pues en realidad para ellos es alrededor de 300 pesos. El objetivo de cobrarles este dinero es con el fin de reducir la deserción, ¿no? La verdad es que una vez que nos pagan ese pedacito de dinero, hace que tenga, o sea, nos demuestran que tienen un interés por capacitarse, ¿no? ¿Cuánto dura la capacitación, Raúl? Mira, tenemos capacitaciones que duran 80 horas y otras que duran 260 horas. Sí. Damos nuestras capacitaciones de lunes a viernes, fundamentalmente de 8 a 1 de la tarde. A veces cambiamos el horario con el fin de adaptarnos a las necesidades de la gente. Como sabrás, pues toda esta gente tiene muchas necesidades y a veces les es imposible acudir a los cursos en esos horarios, ¿no? Entonces lo que hacemos es, pues a veces movemos a los sábados o movemos en las tardes o lo que sea necesario, ¿no? La verdad es que lo que hacemos en Cambiando Vidas, pues es realmente modificarnos y adaptarnos a lo que la gente necesita. Cuéntanos de las experiencias que han tenido con las generaciones anteriores. ¿Cómo les ha ido una vez que reciben esta capacitación? Mira, hicimos, bueno, la Escuela de Economía del Tecnológico nos hizo un estudio para medir el impacto del trabajo que hemos estado haciendo. De hecho, ahorita estamos por hacer otro estudio que terminemos próximamente, digo que en marzo del año que entra, pero los resultados, la verdad es que fueron, del primer estudio fueron muy positivos. Nosotros, lo que salió fue que el promedio de ingreso de cada persona que capacitamos se incrementa en 447 pesos semanales su ingreso bruto. Además, el 55% de la gente que capacitamos consigue trabajo o se autoemplea. Esto, si sacas los números, pues la inversión que hacemos, que es alrededor de 5.2 millones de pesos por año, la recuperan la gente que capacitamos en el mismo año. O sea, la verdad es que tiene un payback de muy, muy rápido, ¿no? Dinero muy bien invertido, Raúl. Así es, definitivamente. Bueno, oye, pues felicitarlos por esta labor que demuestra responsabilidad social, demuestra compromiso, y preguntarte, pues, para quienes quieran obtener más información, para apoyar el programa, para ser parte del programa, ¿cómo le pueden hacer, Raúl? Pues mira, tenemos, te voy a dar un par de teléfonos, es el 81-83-63-1200 y 1201. Tenemos un money pool en arroba cambiando vidas ABP y el nombre del pool es becas que cambian vidas. Tenemos una página que, bueno, ahorita está en reconstrucción, pero que se llama cambiandovidas.org, y tenemos una página en Facebook que se llama Cambiando Vidas ABP. Pues Raúl, nuevamente felicidades, te mando un fuerte abrazo. Pascal, gracias y quedo a tus órdenes. Gracias, muy amable. Raúl Pérez Madero, fundador y presidente de la asociación Cambiando Vidas.